Saludos para todos y bienvenidos. Este es el partido que se ha venido calentando desde hace días, muchos días antes, como todos lo hemos podido constatar. El clima ha decidido jugarnos una bromita y modificar el guión. Aún así, estamos en un estadio que rebosa de optimismo a pesar de las circunstancias, pues estamos en la antesala de un gran encuentro de fútbol y así se refleja en la grada. Así que junto al doctor García, les tendremos este partido a continuación. ¡No se despegarán! Se topó con el portero. El portero muy sólido despeja de puños. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Podrían llegar hasta la portería rival. No le iba a dejar pasar ni sus pulgas. ¡Qué buena salida! Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? La juega hacia la derecha. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Intentaron, pero la pelota no le llegó al jugador. ¡Vamos! Ni el suspiro pudo haber tenido un mejor resultado. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. ¡No bueno! La cabeza de este tipo parece un martillo. ¡Uy! Por poco meten la pelota. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Messi intenta filtrar. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Busca colarla. Felipe la mete por ahí. ¡Qué bloqueo justo cuando se le requería! No podrán ir más lejos. Y ahora la tiene James Rodríguez. Se cruzó de Rodríguez. Corti dispara desde aquí. ¡Toma, chongo, tu banana! ¡Qué golazo! ¿Tú qué opinas de este gol? Pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Se rompe el empate, eso. El desafío es muy injusto, pero hay falta. Hacia el extremo izquierdo. Laporte. ¡Atención con el disparo! ¡El portero se le entregó! ¡Ahí está el arquero! Mahrez se come la tajada y bueno, la verdad es que el intento valió la pena. ¡Impactante cabezazo! ¡Qué cerca se han quedado! Al final, un buen remate. Se hubiera anotado y estaríamos hablando de una cosa de loco. Y ahora la tiene Mahrez. Mahrez. La bola a su derecha. Centro del corazón, tremendo impacto con la cabeza. Le faltó precisión para definir. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Laporte. James Rodríguez. Despeja el centro, enorme cabezazo. Y el árbitro ha conseguido un saque de arco.
busca colarla. Cuidado, que esta es buena. Arremétase de Messi. Gran manera de rematar la jugada, la agarró con tranquilidad y convicción. ¿Cuántas veces no hemos visto a jugadores que lo hacen todo bien hasta entrar al área? Maravillosamente jugado por parte de Messi. Sigue el partido, el marcador está igualado. Este gol les devolvió el alma al cuerpo. Será interesante ver si logran mantener este envión. Dybala. Se tardaron una eternidad y al final dejaron que la defensa cerrara la puerta. Y la recuperan sin más. Va hacia el extremo izquierdo. Y la ganan de vuelta. Pelotazo hacia adelante. Fuera de lugar de Messi. Este hombre ha dicho, voy derecho y no me quito. Este futbolista es demasiado para los defensores. Ya lo demostró en esta jugada. Se ponen adelante. Vladimir Hernández. Y la tiene y sale despacio. La maneja en largo. Coutinho. Intenta filtrar. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Busca colarla. Ahí estaba el peligro. Y ahí espalda el abrazo. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. Un solo gol lo separa el marcador. Está 2-1. A ver qué pasa. Más a jugar. Marcos Llorente. Y va para adelante. Dybala. Y la juega a la derecha. Mahrez. Llega el pase cruzado. Andes. Dybala. Entra el defensa. Y ahora la tiene Messi. Daniel Alves, la mete por ahí. Gran pelota. No, bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. Qué buen intento, pero un poco desviado. Qué lástima, iba directo a la red y el travesaño se cruzó.
Christensen. Se emplea a fondo en el costado. Ese balón, enorme cabezazo. Qué buen robo de balón. Tiene un largo trazo hacia adelante. Messi. Podrían llegar hasta la portería rival. Recibe el pase en el área. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Felipe, no pudo de veras meterla en esa. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. ¡Mahrez! La verdad iba a ser un golazo. Esa sí que es una gran habilidad. Es un jugador que sin ayuda te puede definir. Hace una buena barrida. Busca colarla. Mariano. La mete por ahí. Mete la pierna y le gana la pelota. Esto es una falta. Le pegó directo a la barrera. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Pavón no hace mucho daño si se lo obliga a jugar de espalda a la portería rival. Y ahora la tiene James Rodríguez. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Lauge. Tremendo impacto con la cabeza. Gran salvado del guardameta. Coutinho. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Busca a su delantero. Bien avanzado, decidido. Messi intenta filtrar. Sigue, Pavón. Y juegan hacia adelante. Y ahora ya tiene la pelota. Pelota al hueco, qué bien la vio. Filtrada. El juez de línea no levantó la banda y le pega portería. Pega un trazo largo. Lucha para tener un hueco. Laporte se emplea a fondo en el costado. Y aquí viene el centro. Le pegó directo. ¡Golazo tremendo! Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando. En este caso, no se puede culpar al portero. Ya era tarde cuando vio pasar el balón entre los defensas. Ahora la ventaja es de 2 goles. La dinámica del partido ya es otra. La afición quiere que la victoria sea contundente. Buena carrera por la izquierda. ¿Sacarán provecho? Busca colarla. Desde ahí puede embestir. Lanza el balón. ¡Impactante cabezazo! ¡Ahí está el gol! Ahora arriba por 3 goles. Seguramente el juego lo han ganado. Tremenda técnica de cabeceo, valió todo. Este es un ejemplo de buen cabezazo, buena reacción y envió la pelota hasta el fondo del área. Hay 3 goles de diferencia entre los equipos. Felipe Coutinho aprovecha el espacio abierto. ¡Hay peligro! Otra vez será. Este iba a ser un golazo, ¿eh? Sorprendió a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando Cayetán.
buscan hacer. ¡Ahí va! Y esto es todo. El silbatazo final ha llegado. Dominaron totalmente al rival durante largos tramos del partido y lo aprovecharon muy bien marcando un buen número de goles. Por la presión de jugar como visitante se necesita determinación y resistencia. Y creo que...
Saludos para todos. Qué día tan esplendoroso tenemos hoy. Se va a jugar un partido de altísima calidad. Estamos esperando nada más que concluyan algunas formalidades previas al encuentro. Ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. Qué a gusto estamos, doctor. Y el ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra, porque el público de un lado y otro está alentando a sus futbolistas. Qué emocionante partido se nos viene. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. La pelota traspasó la línea. ¡Qué bien la hizo! ¡Tapó el saque de banda! ¡Y ha anotado un gol! ¡Golazo! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! Shaqiri intenta filtrar. Rüdiger le envía larga. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. ¡Prueba! Córdoba busca rápidamente tomar la iniciativa y así lo ha hecho. Grandísimo inicio de partido. Veremos si son capaces de mantenerlo y llevarlo a los 90 minutos del partido. Los contrarios, los oponentes, deben reaccionar y bajarle los decibeles al partido. Excelente coro de córner y qué gran cabezazo. Mostró mucha fuerza y compostura. Muy bien, pero muy bien jugado. Ya está por delante de su rival. ¡Atención con el disparo! ¡La clavó! Han encontrado el empate y ahora quieren ganar. Maravillosa jugada de primera intención. La colocó exactamente donde la quería. Sigue el partido, el marcador está igualado. Todo el crédito de la remontada, pero con una gran ayuda de su rival, que claramente se esfumó después de llevar ventaja de un gol. Diawara despega a toda velocidad por el lado derecho. La mete por ahí. Tira el centro. ¡Enorme cabezazo! ¡Agüero! Y ahora va largo. Agüero está en fuera de lugar. Romagnoli. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Va hacia el extremo izquierdo. El Sharawi. Balón a la olla. Gundogan. Y ahora la tiene Agüero. Va hacia el extremo izquierdo. Felipe Luis. Dudú. Busca colarla. Qué bien la paró. El Sharawi.
Se metió en un gran problema con Palois. Saque desde la banda. Y ahí va una pelota larga. ¡Agüero! Pica el esférico. ¡Agüero! Pastore. La maneja en largo. Shaqiri. ¿Quién puede seguirlo? ¡Cortó el pase! Busca a su delantero. Fuera de lugar de Agüero. Griezmann intenta filtrar. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Fuera de lugar de Agüero. Puede que lo hayan sorprendido en fuera de lugar esta vez. Ha caído en muchos fueras de lugar, señor Martinoli, pero este hombre tiene la capacidad y la concentración necesaria para utilizar una oportunidad y definir el asunto. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Dudu. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Gundogan aprovecha el espacio abierto. Se reanuda el juego sacando de banda. Balón al área. Interceptó el pase. El Sharawi se lanza por la banda izquierda. Arremete hacia adelante. El Sharawi. Le quedó el remate. Fue un buen intento, pero no pudo ser. Se acaba la primera parte. El marcador está 1-1, pero para el complemento, doctor, todo puede cambiar. Segundo tiempo en marcha. Kyle Walker. Walker busca colarla. Gundogan. Y ahora la tiene Agüero. Juega la pelota y la pica. No podrán ir más lejos. Va hacia el extremo izquierdo. Shaqiri. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Gabriel Jesús. Pelota a la derecha. El Sharawi. Qué buena bola le han colocado. Shaqiri. La patea hacia adelante. Ahora sí, vámonos con todo al contraataque. Se emplea a fondo en el costado. Lo intentaron, pero no pudieron llegar al área rival. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Acá está el arquero con la pelota. Shaqiri. ¡Qué gran pase largo! Y el balón atraviesa la línea final. Esto sí que estuvo fantástico. Un pase fuerte hacia adelante. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Palois. La mete por ahí.
¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo y ahora va largo. Gabriel Jesús busca colarla. ¡Gabriel Jesús! Deja en claro la defensa que no habrá problemas. Diawara la mueve a su derecha. Kyle Walker intenta filtrar. Se emplea a fondo en el costado. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Qué buen robo de balón. Rakitic tiene un largo trazo hacia adelante. Esta va a ser su última oportunidad. Pelota al hueco, qué bien la vio. Llega el pase con tremendo impacto con la cabeza. El cabezazo no encontró el arco. Muy buen ataque, saben perfectamente lo que están haciendo. Córdoba presiona buscando conseguir ese gol, mostrando que lo va a ganar. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Rüdiger. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Shaqiri aprovecha el espacio abierto. La maneja en largo. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Kyle Walker intenta filtrar. Rakitic la tiene y se abre un espacio. ¡Cortó el pase! Esta va a ser su última oportunidad. Parece que esos muchachos ya no quieren saber nada del partido. Están tocando la pelota en medio campo y no se ve que vayan a aprovechar los últimos instantes de este juego. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Rakitic aprovecha el espacio abierto. De vuelta al medio. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Dudu se emplea a fondo en el costado. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Y esto es todo. El silbatazo final ha llegado. Empate al final. Nadie pudo lograr la victoria, pero el partido fue magnífico, con mucha pasión y entusiasmo, tanto en el pasto como en las gradas. El empate demuestra que ambos equipos se pasaron la...
Saludos para todos. ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Se va a jugar un partido de altísima calidad. Estamos esperando nada más que concluyan algunas formalidades previas al encuentro. Ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra, porque el público de un lado y otro está alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante partido se nos viene! Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! Christensen, aprovecha el espacio abierto. ¡Quedó habilitado! ¡Va directo al arco! ¡Enorme cabezazo! ¡Lo metió hasta el fondo! Realmente les proporcionó la base idónea para controlar el partido. La pregunta es, ¿van a poder aguantar? ¡Ahí cazó el jugador! ¡Eso es un tiro libre! Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. ¡Qué buena bola le han colocado! Pelota a la derecha. La devuelve dentro. Busca colarla. Y el balón para Perotti. Ahí está el arquero. Perotti se come la tajada y bueno, la verdad es que el intento valió la pena. Impactante cabezazo. Gran salvado del guardameta. Esta no es una tajada cualquiera. Marcos Llorente intenta filtrar. Y la ganan de vuelta. Ese pase tan pobre salva a todo punto. Después de esta cajeteada, muchacho, ¿qué le vas a decir a tu entrenador? Tiene un largo trazo hacia adelante. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. El balón va por la izquierda. Se esfuerza y sigue corriendo. La tiran al medio. Tadic. Se cae de hambre. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Qué bien defendieron. Terminó sacando y le pega portería. ¡Golazo tremendo! Metieron otro en cuestión de minutos. Eso fue una precisión absoluta. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. Tremendo impacto con la cabeza. La diferencia es de una sola anotación. Así es como se debe cabecear. Magnífico. Este es un ejemplo de buen cabezazo. Buena reacción y envió la pelota hasta el fondo del área. Sacan del medio. Tan solo un gol los separa. Están muy cerca de empatar el partido. ¿Podrán lograrlo? La mete por ahí. Comienzan a construir con Perotti. ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada. Señor Martinoli, el asistente duda ligeramente en marcar el fuera de lugar. Estaba adelantado por una nariz. Si hubiera sido la de usted, no habría ni la mínima duda en levantar esa banda. Ziyech se emplea a fondo en el costado. Puede convertir desde aquí. La pelota llega. Santi Cazorla. Y ahí va una pelota larga. Y ahora tiene Fekir. ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Sin problemas para atajar el portero! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! ¡Impresionante el disparo! Ahora están arriba por dos. Akinfev lo hizo bien de la primera. Después no había nada más que hacer. ¡Qué barbaridad, señor Martinoli! El portero es tan malo como usted. Le regaló el gol. Ahora la ventaja es de dos goles. A uno de los dos entrenadores no se le borra la sonrisa del rostro. Todo sale tal y como lo planeó. Buscan hacer daño por la banda.
pase cruzado de Perotti. Aquí hay una posibilidad. La defensa tiene que replegarse. Buena jugada por la banda izquierda. A ver si logran capitalizarla. Busca su delantero. Qué buena salida. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Cahill. Y juegan hacia adelante. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Cahill. Le envía larga. Muy buena posesión, pero ¿de qué le sirve tener la pelota? Se siente aliviado de haberla despejado. Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia. Buen trabajo por la derecha, ¿y ahora qué? Perotti. Quiere tirar un centro desde aquí. Pase cruzado de Perotti. Ojo con esta que puede ser gol. Aquí le va a dar. Eduardo Vargas. Tadic. La mete por ahí. Un pase bien. Lucas Moura. Gran pase y el disparo fue bueno. Ese balón fue fenomenal. Qué forma de desperdiciarlo. Ya lo tiene por la derecha. ¿Y ahora qué sigue? Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. Esto está 3-1, pero el segundo tiempo llega con emociones. Vámonos con la segunda parte de este encuentro. Fabián Cubero. Laporte. Y ahora tiene Ziyech. Fekir. Milagrosamente le llega directo el balón. Dispara desde aquí. Se quitó la defensa e impactó al arco. Grandiosa jugada. Se emplea a fondo en el costado. La tiran al medio. Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. Siguen sin conseguir el despeje correcto. Le hizo falta al jugador. Hacia el extremo izquierdo. Santi Cazorla. Metió un disparo. Y sacaron pintura al palo derecho. El portero sabía que no hubiera llegado ni con moto a ese balón. Por supuesto.
ambicioso, por supuesto que fue audaz, inclusive hasta arriesgado, pero habría necesitado mucha fortuna para vencer al portero. Y levanta la bola. ¡Fekir! La pelota fue muy desviada. Muy buen ataque, saben perfectamente lo que están haciendo. Que no haya podido rematar.